abajo este videito. A ver, para que ustedes entiendan, ¿ok? En la vida uno puede aguantar la propuesta, las inclinaciones, las sugerencias, los reclamos, ¿ok? Las demandas de terceras personas por un tiempo, ¿ok? Por un tiempo, he dicho. Pero llegado un momento, uno tiene que empezar a contemplar la posibilidad de tener que, primero, escuchar y, segundo, empezar a tomar decisiones, ¿ok? En esa toma de decisiones se empieza a consensuar. Consensuar no quiere decir llegar a un acuerdo, quiere decir empezar a intercambiar ideas, planteamientos, ¿ok? En el Perú se está planteando la posibilidad de ir a una nueva asamblea constituyente, ¿ok? Ahora bien, yo pienso que es la mejor opción para un país que está dividido, ¿ok? Yo pienso que es es la oportunidad de escuchar a una fracción del Perú que está pidiendo cambiar la constitución, una constitución que ha sido promovida a partir de un pistolazo en la cabeza, es una vergüenza en realidad, de un señor que finalmente pretendió gobernar el país de manera inconstitucional y que ahora está en la cárcel. O creo que ha salido, no estoy, corrígame si estoy equivocado. ¿Fujimori está en la cárcel o ya salió? No sé. No tengo los últimos datos. Anyway, eso no importa. El tema es que llega un momento en que hay un planteamiento que viene de la vereda de enfrente, ¿ok? En la vereda de enfrente está agolpada toda esta tendencia comunista, ¿ok? Comunista, que en realidad no son comunistas porque tú eres comunista hasta el día que te pagan el salario y decides irte de viaje a Miami, ¿ok? Hasta ahí eres comunista. Eres comunista hasta que llegas al banco a cobrar tu salario. El día que te compras el ticket aéreo para venir acá a South Beach, dejas de ser comunista, ¿ok? Esto de acá es Sodoma y Gomorra, acá no hay nada de comunismo. Así que bueno. Ahora bien, yo pienso que llegó el momento en el Perú de escuchar a esta gente. Hay una solicitud, hay una demanda, hay algunos planteamientos que tienen que ver con el derecho de los individuos, de los ciudadanos, el derecho del pueblo, en términos de educación, en términos de economía. Hay muchos temas a debate que pueden ser resueltos, ¿okay? A partir de una nueva constitución. Promoviendo una asamblea constituyente. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Esta fracción conservadora del Perú que se quieren aferrar a sus cargos. Estos cargos significan una dotación de dinero mensual, ¿okay? Tiene que ver con este entusiasmo que tienen por lanzar esta bicameralidad, okay, correcto. Diputados, senadores, y eso es ensanchar el gobierno, señor. Entiendan un poquito, hay que reducir el gobierno. Yo soy monárquico, republicano con fuertes tendencias libertarias. Hay que reducir el gobierno. Disolver esos 27 ministerios, por Dios, quedarse con 3 o 4 como mucho. ¿Para qué mierda quieren sumar más senadores, diputados, senadores? Ese es un pan con mierda para que la gente ensanche más sus cuentas bancarias y vengan acá a South Beach, acá miren, Sodoma y Gomorra. Hay que reducir el gobierno, hay que reducir. Las planillas tienen que ser reducidas, escúchenme por favor, tienen que ser reducidas. Todo ese tema de querer lanzar y volver a traer la ese es un desastre económico, por Dios. Hay que reducir todo ese pan con mierda. Después quieren reelegirse. ¿Reelegirse para qué, loco? ¿Para qué? Para que sigas comiendo el Estado.
reelegirse. Una patada en el culo, loco, gobernaste, te vas a tu casa, hijo de puta. Listo, se acabó, mierda. Qué asco, carajo. Tienen que empezar a limpiar. Primero limpiense el cerebro, ese aserrín de mierda que tienen en el cerebro. Y después, loco, empiecen a ordenar la casa. Hay que escuchar a esta gente. Yo soy Miraflorino, loco. No me jodan a mí. Cualquiera diría, Miguel, mira la vida que tengo. Una vida de la puta madre. Yo sé las cosas que les estoy diciendo. Ahora, por supuesto, yo quiero una nueva asamblea constituyente para poder promover la posibilidad de tener una monarquía simbólica, ¿ok? Yo nunca lo he negado, yo soy monárquico. Y esa es una opción para mí de meter el puño, ¿ok? Por eso yo también exijo. Yo soy Miraflorino, no me jodan a mí, Recabarren y Berlín, no me jodan a mí. Yo lo puedo decir. Ninguno de ustedes puede decir, ah, lo que pasa, Miguel, que tú eres chotano. Yo no soy chotano, no me jodan. Mi familia es charapa, sí. Tengo mi abuelita por parte de madre de Pucallpa, mi abuelita por parte de padre de Iquitos y mi abuelito por parte de madre de Iquitos. 75% charapa, no me jodan. Anyway. No los están escuchando, no los están escuchando. Cuando no escuchas a alguien, imbécil, ¿sabes lo que pasa? ¡Animal de mierda! Se te termina revelando, idiota. Idiota, animal. ¿No te acuerdas lo que pasó en la década de los 80s? Mayo de 1980, en esa irrupción, en este pueblo chuspi chusqui. Y comenzó Sendero Luminoso. ¿Te acordaste? ¡Ah, te acordaste! ¿Tú quieres esa mierda otra vez? ¡Imbécil! ¿Eso es lo que quieres? Tienen que escuchar a esta gente. Escuchen esta gente, se lo dice una persona de management, management que entiende de toda esta mierda, PricewaterhouseCoopers, McKinsey & Company, JP Morgan, Morgan Stanley, se lo dice una persona que entiende de toda esta mierda, escuchen a esta gente. Va a ser peor, va a ser peor, no los escuchan ahora, mañana les meten un bombazo. Escuchen esta gente, burros de mierda, escuchen esta gente. Se necesita una asamblea constituyente, se necesita una nueva constitución. Tengo pasaporte peruano, tengo libreta electoral peruana, mis padres son peruanos, no me jodan, yo puedo hablar, hijo de puta. Yo puedo hablar, puedo decir lo que me da la puta gana, no me jodan. Y voy a regresar al Perú para decirlo en la Plaza San Martín, yo tengo un partido político y soy candidato 2026, así que no me jodan. Puedo decir lo que me dé la puta gana. Escuchen esta gente. Va a ser peor. Va a ser peor. Se tiran todos contra este señor, este Bermejo. Ya se afó de la demanda que tenía, de la acusación que tenía. Este señor es interesante. Está muy por encima de Bellido, de Cerrón, que es... Cerrón es un empresario, no se dieron cuenta, animales de mierda, no vuelvan a opinar, carajo, burros de mierda, cierren el programa de sociología de la Universidad Católica, los guacamole chicas no tienen más nada que hacer en la política peruana, por favor, cierren ese programa, animales de mierda, este señor es un empresario, burros, ¿cómo no se dieron cuenta? Y lo acusan de comunista, tarados de mierda, vergüenza les debería dar, carajo, vergüenza les debería dar, animales. Este señor Bellido está buscando un cariñito, está buscando atención, pero Bermejo es otra cosa. Este señor tiene cojones y quiere al país. Nosotros también quieren al país, pero primero quieren su cuenta bancaria. Cerrón, Vladimir Cerrón es un empresario. ¡Qué barbaridad, Dios mío! ¡Qué poquedad de cerebro, carajo! Se necesita una nueva asamblea constituyente. Estaba escuchando a este muchachito Cutipa, Timoteo Cutipa, y estaba escuchando a su invitado, un tal Miguel. Miguel, no sé, no recuerdo su apellido. Sí, representan el otro extremo, sí, representan la vereda de enfrente, pero hay que escucharlos, porque mañana te meten un bombazo, te meten un bombazo. Resuelvan ese problema ahora, loco. ¿Para qué? ¿Quién va a pagar esa mierda? ¡Tú la vas a pagar, imbécil!
¡Tú la vas a pagar! ¡Entiendan de management, carajo! ¡Puta madre! ¿Qué tienen en el cerebro? ¿Qué tienen en el cerebro? ¿Quién paga esa mierda? ¿Quién la vas a pagar? ¡Tú la vas a pagar! ¿Cómo la pagas? ¡Tarado de mierda! Tienen que reducir el Estado. Reducir el Estado. Fortalecer las Fuerzas Armadas. Defensa Nacional primero. Defensa Nacional primero. Métaselo a la cabeza. Ahí hubo un país que nos gobernó 3 años en Lima. ¡Sonsos! 3 años. En el Palacio de Pizarro. En la Casa de Pizarro. Animales de mierda. Defensa Nacional primero. Hay que escuchar a esta gente. Yo soy miraflorino. Lo puedo decir. No vengo de chota. Ni conozco dónde quedar esa mierda. Tengo la menor idea. Debe ser muy bonito. Debe haber una cerveza muy rica seguramente. Y unos quesos muy ricos. No sé cómo será. Escuchen esta gente, son unos animales, pobrecitos. Miren el gobierno que tienen, cada uno es peor que el otro. Es cierto, rateros asquerosos. Ahí les estoy dictando un curso de cómo robar, que aprendan a robar con Miguel, por lo menos aprendan algo. Pero escuchen esta gente, mañana va a ser peor, mañana va a ser peor, mañana va a ser peor. Se los dice una persona de management, una persona que entiende de esta mierda. Que entiende de esta mierda, métaselo a la cabeza, burros. Escuchen esta gente, va a ser peor. Hoy se lo sacan de encima. Hoy le meten el cuño de la hoy le meten el cuño de esa mierda de diputados, senadores, senadores, diputados. ¿Qué te quieres meter al baño del Congreso? Metete dedo al culo y que te paguen más salario, más salario, más mierda, más mierda, más viajes a South Beach. Eso es lo que quieres. Eso es lo que quieres. Vacaciones en Cancún. ¿Qué es lo que...? Ya, quítense esa mierda. Tienen que apostar por el país. Reducir el Estado. Reducir el Estado. Milton Friedman, reducir el Estado, carajo. Ay, Dios mío. Esta gente no entiende. No entienden. No los quieren escuchar. No existe el comunismo. No existe nada de esa mierda. Pero escuchen esta gente. Escúchenlos. Va a ser peor. Va a ser peor. Se necesita una nueva asamblea constituyente. ¿Para qué? Primero para sacarse esa mierda del 93. Por ahí revisar un poco la del 79. Escuchen a Belmont también. Tiene algunas cosas que decir a propósito de estas dos constituciones. Pero no los están escuchando. No los están escuchando. Porque quieren volver. Volver y para volver a no robar como estos atorrantes, pero van a robar con guantes blancos. Es la misma mierda. La misma mierda. Rateros asquerosos, no han hecho nada por el país. Absolutamente nada. Y nunca van a hacer nada. Se necesita otra gente, una respuesta alternativa para manejar nuestro querido país. El reino del Perú, el imperio peruano. ¡Animales! Somos una civilización, idiotas. Ustedes no lo saben, no se dan cuenta porque son brutos. No entienden. Tienen que entenderla de esta mierda. Somos un imperio. No funcionamos como república. 200 años de república. No lo hemos podido. No lo hemos logrado. No hemos funcionado como república. Listo, se acabó esa mierda. Hay que tener una monarquía simbólica. Hay que tener una monarquía simbólica. Una persona que nos represente. Ante las demás monarquías. Somos un imperio. Somos un imperio. Ustedes no entienden de estas cosas, no entienden de estas cosas. Se quieren ahí atornillar, agolpándose a las puertas del Congreso. ¿Para qué? Para que les paguen un salario. ¡Trabajen! Busquen una chamba por ahí, hagan lo que sea. Escuchen esta gente, escuchen. Va a ser peor, va a ser peor. Hoy solucionan, hoy agarran, esta madre, le meten un plancha al toilet y ahí tapan esa mierda y ahí vuelven y resuelven el problema. La mierda vuelve a salir por el toilet, vuelve a salir y te vuelves a llenar de mierda en el baño. Escuchen esta gente, yo sé por qué se los digo, escuchen esta gente, va a ser peor, va a ser peor, va a ser peor. Escuchen esta gente, va a ser peor, va a ser peor, peor. No escuchan a esta gente hoy, va a ser peor. No, me salgo con la mía, me salgo con la mía. Te sales con la tuya hoy, sí. Este señor Jersey juntando firmas por todo el Perú. ¿Qué mierda es lo que persigue? No escuchar
a la vereda de enfrente. Yo soy Miraflorino, loco, yo lo puedo decir. Yo lo puedo. Escuchen esta gente, escuchen esta gente, escuchen a esta gente, escúchenlo. Va a ser peor, va a ser peor, va a ser peor. Se lo dice una persona de management, una persona lograda. Mi vida está hecha. Mi vida está hecha, loco. No necesito más nada. Escuchen a esta gente. Escúchenlos. El Mar de Grau. Presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones. Vive el Perú, carajo.